Amigo, bienvenido al canal del señor Barbudo. Mira, en este video he venido solamente a traer unos cuacuyules. ¿Por qué? Porque voy a hacer una conserva de cuacuyul. No sé cómo le llames tú, creo que en otros lugares le llaman coyol. Vamos para allá, allá están las palmitas, mira. Allá, a esa palmita le vamos a cortar, esa que está ahí. Bueno, así que sigue mirando el video, vamos para allá. Voy a ver si puedo cortar con una varita o si ya hay regado. Espero que ya haya regado porque ya es tiempo de que los coyules, los cuacoyules estén cayendo de maduros. Mira, aquí ando en otro de los terrenos que tiene el señor Barbudo. Aquí trabaja mi padre. Todo esto posiblemente lo va a sembrar este año. Yo voy a sembrar otro pedazo por allá. Bueno, ahorita vamos para allá. Pues todo esto ya es rastrojo. Después de que cosechamos lo que es el maíz, se lo dejamos a los animales, como puede ser las vacas, los burros. Bueno, es más, ahorita por allá anda mi potro, mira, va para allá abajo. Las vacas pues ahorita están echadas, están sombreando, ellas salen a comer por las tardes, por las noches. Toda esta cañuela ellos la van levantando, la van comiendo y van comiendo uno que otro retoñito verde que hay por ahí. Por ahí, mire. Bueno, ya casi no hay retoñitos verdes. Estamos en tiempo de sequía, se escasea el pasto verde un poco. Pero bueno, por ahí hay que sea poco. Bueno, pues aquí está la famosísima palma de cuacoyul. Por ahí tiene... Por ahí podemos ver un racimo. Miren, por ahí tiene unos racimos. Esos se ven medio tiernos. Ahí están, miren. Están un poco tiernos esos. Los que ya están maduros son los que ya están en el suelo. Por ahí están otras palmas, miren. Y por ahí anda el carbón. Este carbón que no me deja solo últimamente, se está viniendo siempre con el señor Barbudo. Y miren, aquí están los cuacoyul, los coyules. Estos están buenísimos ahorita para hacer una conserva. Miren, ya hay muchos regados, no es necesario que los ande cortando. Miren, aquí están, hay bastantísimos. Mira, estos están buenísimos. Me voy a llevar unos cuantos, vamos a hacer una conservita. Me gustaría que siguieras mirando el video para que veas cómo vamos a hacer una rica conserva de cuacoyul o coyol. Y bueno, amigos, como casi siempre mi mochilita me acompaña, siempre me anda acompañando, así es de que ahí nos vamos a llevar lo que son los cuacoyules. Mira, aquí hay bastantísimos regados. Mira, aquí, mira, aquí puedes ver todos estos súper buenos. Y echarlos a la... Y bueno, amigos, estos coyules están muy ricos, están muy dulces. Aquí traigo uno. Mira, por ahí te voy a mostrar un racimo. Ahí está, mira, ahí puedes ver el racimo de coyul. Coyul. Otro más por ahí. Ya hay muchísimos tirados. Bueno, con estos que llevo creo que serán suficientes, mira. No necesito demasiado para mí. No soy una rica conserva. Bueno, ahí está. Miren, el carbón siente muy feo el calor de embalde de carbón.
Bueno, pues este video lo hago en honor a un amigo que me ha pedido. Me ha dicho: señor Oludo, ¿me puede decir cuándo ya hay cuacuyules maduros? Pues ya hay cuacuyules maduros desde hace un mes aproximadamente, tal vez desde hace mes y medio. Pero yo no había tenido el tiempo para grabar este video, así de que, amigo, si estás viendo este video, no te lo pierdas. Ya hay cuacuyul. Es más, hasta nos vamos a hacer una rica y deliciosa conserva. Ahorita que llegue a la casa, porque ahorita no estoy en la casa. Ando acá en el monte. Bueno, amigos, les voy a quedar a deber el video de la conserva de cuacuyul, porque miren, ya llegué a la casa y ya tenían una conservita de mango. Será para la próxima. Bien, amigos, disfrutando de una conservita de mango, voy a despedir el video. Me disculpas, no pude grabar el de cuacuyul por el momento porque ya estaba la conservita de mango. Será para la próxima. Pues bien, yo hasta aquí te dejo el video. Si te agradó, no olvides dejar tu like. Recuerda, este es el canal del señor Barbudo. Por el momento me despido. ¡Cambio y fuera!